Hola. ¿Qué onda, gente? Para volver en el título, hoy van a ver recetas de la Erice. Van a ver recetas mías. No hago siempre porque, bueno, en realidad, una sí la hago siempre porque, como saben, me prefería. En realidad, este video tendría que haber sido grabado una hora antes. Me acomodaba. Una hora antes, pero no pasó. Porque cuando yo estaba tendiendo la ropa y después para ponerme a grabar, siento un. Mira cuando sienten un ruido de vidrio y voy a decir, ¿qué mierda es eso? O sea, entré adentro, le pregunté a mi mamá de ello. En un momento sentí que se me había caído el aro de Lucas y me muero. Pero no. Le digo, mami, tío, o sea, ¿qué pasó? O sea, pasó re fuerte. Cuando me fui a ver el coso de frente, había roto un vidrio. El vidrio más grande de mi casa, en el frente de todo, lo rompieron. ¿Con qué? Con una piedrita y así. Seguramente después de que arme todo esto, voy a ir a grabarles cómo quedó el agujero. Quedó todo astillado. Un agujerazo así grande. Mientras yo armo esto. Ah, ni siquiera le dije que voy a armar. O sea, voy a armar una tarta de choclo y jamón y queso. Es mi tarta preferida en todo el mundo. La olla que quiero usar está sucia con miga. Así que no la pienso lavar porque va a servir igual. Voy a sacarle las migas nomás y ya está listo. Primer paso. Sí, me limpio con la ropa. ¿Usted no se limpia con la ropa? Es agradable. Me limpio con la ropa cuando, no sé, tengo la mano mojada, me limpio con la ropa. Todo me limpio con la ropa. No, no. Y de pronto cuando era chica me vivía cagando todo por eso y como que no funcionó. Aceite para esto. Mientras yo hago esto, les voy a contar cómo pasó todo. Lo que conté me hago así nomás. Mi vieja vio el auto. Entro adentro, me dijo todo lo que había pasado. Y le digo, ya fue. Le digo, agarro la moto y nos vamos de persecución a seguir el auto y a buscarlo. Nos dimos vuelta como tres vueltas al pueblo. No lo encontramos por ningún lado. Y resulta que estaba a la vuelta de mi casa. Prácticamente esa es la nota del día, lo que tengo para contar. Pascualina. Voy a poner acá. Nah, ¿para contar? No. Si no, ven mis videos. Esta fue mi mamá cagándome a pedo, porque no cuente la historia del auto, pero básicamente nadie ve mis videos. O sea, de pedo tengo 200, ni siquiera llevo 200 suscriptores. Igual lo voy a contar. No encuentro un maldito. No es destornillador. Para. Tapador, tampoco. Bueno, esa cosa para las latas. No encuentro una abrelata. Ay, qué boludo. Abrelata se llama. Lo que voy a hacer ahora es agarrar como un plato hondo, que veo que no hay acá plato hondo. Así que agarro un plato común. Lo que vamos a hacer es abrir estas dos latas. Esto va a estar en cámara rápido, porque la verdad es abrir dos latas. De choclo en grano amarillo y otra lata de choclo cremoso amarillo, todo amarillo porque el blanco es una, no tiene sabor a nada. Hay que sacarle el juguito. Normal, ay, chorrito, y a ver, hace 2 minutos. Normalmente el choclo este nunca tiene agua. Lo que procede es tirar esta cosa compacta. Yo sé que esto va a parecer súper asqueroso porque es compacto. Miren esto. No. Es una montaña de choclo. No les parece desagradable que se vea tan compacto, pero bueno, es rico. Tenemos que estar muy compacto. Cuando yo era chica y en mi casa hacían comida que no me gustaba, yo qué hacía, me abrí una lata de choclo cremoso y me la comía. Antes no venía tan compacto esto. Yo para mí venía más líquido. Ahí lo vas cortando, y lo vas aplastando como si fuera un puré de choclo. Cuando ves que esto va quedando, le agregas el choclo en grano. ¡Oh, yeah! Estoy grabando 10 minutos de esto y prácticamente lo voy a tener que durar 10 minutos. También me falta una receta que la voy a hacer a la noche. Bueno, mientras yo hago todo esto, básicamente mi cámara no quiero que muera y quiero que grabe todo. Voy a terminar de hacer todo esto y y después muestro lo que sigue, ¿sí? Bueno, cuando la montaña de puré ya está lista, cuando la montaña de choclo ya esté lista, te vamos a pasar a poner... no recuerdo si era el queso y el jamón o el jamón y el queso. El queso y después jamón. Bueno, si me estoy cortando la cabeza. Bueno, el jamón y el queso. Ah, esperen, que este no es el queso. Porque yo uso queso cremoso. No uso queso marra porque queda feo. Ya sé que está caro el queso cremoso, pero yo me zafo. O sea, este paquete, si le pongo la mitad a la tarta, es poco. Bueno, lo que tengo que hacer es ponerle un montón de queso cremoso acá arriba. Yo les dije que usaba mucho queso. Le puse más de la mitad prácticamente. Y así queda. Con mucho queso. Una cosa que quiero aclarar: este video no es apto vegetariano, ni vegano, ni nada de eso. Porque me di cuenta que cuando iba a hacer la receta, me di cuenta que todas llevan carne. Ahora lo que va es la paleta. O jamón cocido, lo que ustedes tengan. A mí, por supuesto, no me da para jamón cocido, le pongo paleta. Igual, lo que pueden hacer ustedes es no ponerle paleta. Hicimos una tarta así sin jamón y eso. Y estaba rico igual, o sea, como que no le cambia mucho el sabor. Simplemente que a lo mejor queda un poco menos salado. Mi gato sintió olor a carne y ya está jodiendo abajo. Venimos acá, si te ven. No, no te ves, porque sos muy petizo. Sos muy petizo, no te ves. Lo rebardeaba el gato. Ahora voy a poner un poquito más de sazón. Listo esto, listo todo. Ahora lo que hay que hacer es tratar de que no se salga. O sea, el relleno por costado, porque esa es una de las cosas que yo hago. Le meto tanto relleno, que a lo mejor se puede escapar. Me di cuenta que esta era la de abajo y la que está abajo es la de arriba, pero va a servir igual, creo. Esto va acá arriba, así. O sea, ustedes saben cómo hacer una tarta, ¿no? Yo lo que estoy explicando solamente es cómo la hago yo. Ahora llega la parte más horrible para mí, porque yo no sé hacer... ¿Repulgue se llama? No sé hacer repulgue, me quedan como el orto los repulgues. O sea, entonces como que no sé qué hacer. Bueno, ahí va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
47 cositas, 47 nudos, se podría decir, porque para mí son nudos. Esa fue mi primer receta y una de las pocas que tengo. No tengo mucho, la verdad. Así que nada, para hacer esa tarta tienen que tener 47 nudos, darle que tener brazos. Esto lo voy a mandar al horno por hasta que se haga, básicamente, porque no sé cuántos minutos. Normalmente lleva media hora o algo así. Esa es la primera receta, se la voy a mostrar cuando ya esté lista. Ah, tengo que mostrarles el vidrio, cómo quedó. Tarta check, arre. Mira qué es eso. Está re rico. Estoy viendo ahí Barassi con mi madre. Nos volvimos fan de Barassi. ¡Que la corte! No te estoy grabando, boluda. Dame a tostada. Vas a rima. Trae el coso. Ah, ella mandaba, nunca buscaba, boludo. Está re caliente, sensar. Pará. ¡Me rompiste la tarta! Que no tengo espátula. ¿Ven por qué hay que ponerle mucho queso? ¿Ven eso? Todo eso chorreado ahí. Se te cae el celular, se me cae. Ahí está. Estoy ahí todo encorvado. Del 1 al 10, ¿cuánto le da a la tarta? 20. Yo le doy 1000. Voy para pararme en un restaurante. Nos vemos a la noche con la otra receta. Iba a decir primera y última receta, pero no es la primera, es la segunda y última receta. Taquitos, sí, taquitos, pero no tacos picantes como todos los que comen, a lo mejor. Tacos suaves. ¡Ay! Me olvidé de comprar algo. Ay, me olvidé de comprar algo, que es fundamental para esto. Ay, no, tengo que ir a comprar, esperen, tengo que ir a comprar. Che, está re muerto esto, no anda nadie acá, literal, no anda nadie. ¿Qué hace? Me olvidé el choclo. ¿El choclo en crema o...? Choclo en grano. Bueno, muchas thank you. Adiós. Volviendo para cocinar. Ay, un perro. Volviendo para cocinar los taquitos. Esto es como un taco suave, ya lo expliqué. No es picante ni nada, es suave. Ideal para las personas que tienen hemorroides. Qué agradable hablar de esto. Ahora tengo que cortar el pollo. Ahora, una vez que abra el pollo, mi gato va a empezar a maullar. ¿O no? ¿Vieron? Yo les dije. Y se preguntarán por qué estoy oliendo. Lo estoy oliendo porque hace rato que está en la heladera, hace como 5 días. Y viste que cuando normalmente está mucho en la heladera, como que se pone feo, bueno, no sé, algo así. Esto se corta en cubos, y ahí viene a maullar de nuevo. Toma, te voy a dar un pedazo de carne porque soy buena persona. Grabar con un gato es prácticamente esto. Bueno, yo te lo corto en cubos, medio chicona, así se hace medio rápido. Hasta ya te di carne, ¿qué crees? ¿Una pechuga entera? Me voy a fundir. Boludo, tenés comida ahí. Tenés comida, tenés balanceado. Flaco, déjame grabar tranquila, por el amor que te tengo. ¿Por qué te va a pensar que te tengo cagado de hambre? Pero no te tengo cagado de hambre. ¿Qué culpa tengo yo que vos no comas huescas? Ya tengo todo el pollo cortado. Estoy pensando, por la cantidad de carne que consumí hoy en el día, voy a hacer un 24 horas vegetariano. ¿Les pinta la idea de ese video? Me lo dejan en los comentarios. Me ponen sí, está buena la idea, no está buena la idea. Sartén, que usen todos mis videos prácticamente, porque por más que haya otras. No, pará, tiene la sartén que hay en esta casa. No hay que romperla porque es la última y la única que hay. Aceitito, porque se va a quemar. Así que voy a traer todo más para acá. Otra vez el abrelatas. Ahora me salió un nombre. Choclo. Che, qué manera de consumir choclo hoy, ¿no? Me encanta porque todas mis recetas se basan en jamón, queso, choclo. La remera es súper manchada. Para variar. Tengo que abrir la lata de choclo. Esto es más agua que choclo, la verdad. Me están estafando, ¿no? Quiero mi plata de vuelta. Les doy un consejo, revuelvan el pollo porque se les puede llegar a pegar un poquito. Sal y nada más. Sal no voy a parar. Rapiditas y estas de horno, que son prácticamente lo mismo, nada más que son un poquito más chicas. Normalmente yo la hago con esta, pero como quiero comer rapiditas, soy especie con rapiditas, así que nada. No sé por qué, pero a mí las rapiditas no me gustan, entonces no sé por qué mierda las compré. O sea, las siento como muy gomosas. Dejando las rapiditas de lado, voy a usar esto, porque voy a hacer las tapas de empanada al final, porque las rapiditas no me gustan. Bueno, voy a prender esto acá. Que justo intenté prender, no sé por qué, pero no prende. Entonces lo que voy a hacer es prenderla detrás. Eso ya está. Entonces lo que voy a proceder a hacer es ponerle un poquito de aceite, un chorrazo ahí, para que no se pegue. ¿Qué compré? Esto la verdad nunca se lo pongo, pero sería algo que a mí no me puede faltar nunca en la heladera, es limón y queso. Así que se lo voy a agarrar, el limón lo voy a chorrear ahí. Hacer esto es medio una maniobra, porque tenés que ver que el pollo no se te queme, no se te pegue. Hacer las tapas y que no se te quemen y que no se pongan duras, entonces como que tenés que estar muy... Por eso no puedo estar hablando tanto, pero es como que preciso estar ahí mirando y observando todo acá. Uy, no, la rompí. Rompí una. Para agilizar un poco de pasos,
Voy a cortar la paleta y el queso. ¿Sabes qué es lo mejor de esto? Yo no quiero hablar porque sé que seguro va a pasar. Pero no estoy teniendo ningún problema con la cámara. O sea, no tengo problema con el tema de espacio ni nada de eso por ahora. No me quiero adelantar, pero bastante bien, ¿eh? Esto se corta así, un cubito. Voy a agarrar un plato. Le voy a secar porque está mojado. ¡Help! Me. Voy a poner este plato acá para hacer las tapas. Ya corté el queso, no sé si se ve ahí que corté el queso. ¿Se acuerdan que les dije que hay que tener ojo con las tapas porque se queman? Bueno, se me quemó una. Esta me da quemadora. Tiene que quedar así. Bueno, así no, así. De ese color. Hace fácil 3 años, 4 que no hago tacos. Hace muchísimo. Voy a parar el pollo porque la verdad es que se está cocinando el pedo. Acá tengo un relleno, ¿no? Le voy a pasar a poner, bueno, esto es más o menos a ojo. Yo la verdad no tengo mucha medida. No sé, media lata de choclo o menos. Vamos a poner la crema. Tampoco hay mucha crema porque se pone aguado y después nos terminamos chorreando todo. Está re duro. Le ponemos el jamoncito. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir revolviendo más. Y el queso se lo voy a poner al último. Cuando ya esté todo caliente. Se me requemaron. Otras. Se me quemaron de nuevo. Bueno, ahí le tiré el quesito. ¿Qué decirles? La comida ya está. Así que lo que voy a hacer es proceder a sentarme a comer. Como todo ser humano, normal. Yo tengo una palta. Hace como 3 semanas que está en mi heladera esta palta y nunca la comí. A ver, yo le pongo la palta acá. Agarro el rellenito. Y le pongo de todo. Bueno, como les dije antes, esto hace 1000 años que no lo como, ¿no? Así que después de 1000 años voy a probar esto. ¿Por qué dejé de comer esto? Tan rico, pero tan rico. No, de verdad. Si ustedes tienen tiempo en su casa, ustedes, no sé, un día van y le dicen a su familia, che, mira, voy a cocinar yo. Hagan esto, por favor, hagan esto. Que es lo más rico. Bueno, la segunda cosa más rica que hay en el mundo, la primera es la tarta de comer queso. No sé si se apreció tanto ahí, pero está súper rico. Si les gustó el video, suscríbanse y denle like. Yo voy a seguir comiendo y nos vemos en un próximo video. Bye.